Hola, ¿cómo están? Soy Nana de Libretas y Demases y hoy les traigo un nuevo video de la serie Planea conmigo de mi Bullet Journal. Espero que les guste y tal vez les sirva de inspiración. En este caso, para el mes de febrero decidí cambiar el diseño que yo venía utilizando. Yo usaba el sistema que plantea Ryder Carroll, en el cual se organiza el mes en una sola página, con los días en vertical, con el nombre del día y el número del día. Pero en este caso decidí hacerlo en dos páginas con el sistema de celdas, que es como un calendario, pero un poquito más amplio como para poder agendar las distintas actividades. No lo estoy cambiando por una cuestión de practicidad, porque a mí el otro diseño me resultó siempre súper práctico, sino porque quería cambiar la estética de mi bullet journal, nada más que por eso. Lo decoré con distintos tipos de flores y en la parte inferior le escribí una frase que a mí me encanta, que la vi por primera vez en la película de Mary and Max, que tiene que ver con el amor propio. Seguramente es una frase que es muy trillada, pero la verdad es que me gusta muchísimo, así que decidí ponerla como premisa para el mes de febrero. En la página siguiente, bueno, acá me falla un poquito el tema del enfoque porque filmo con el celular, filmo yo sola, lo edito yo sola, así que a veces hay errores técnicos, digamos. Espero que no sea demasiado molesto. En la página siguiente organizo los gastos fijos y los distintos gastos diarios que llevo. Lo venía haciendo en una sola columna, pero no me resultaba porque me sobraba espacio y no me alcanzaba a la vez. O sea, me sobraba espacio en el renglón y tenía que hacer otro cuadro más dentro del mismo mes. Así que esta vez lo organicé en dos columnas. Aquí decidí poner el registro de hábitos, que como ya saben es algo que me resulta sumamente práctico para llevar registro y también incentivarme, motivarme a hacer aquellas cosas que compondrían un día ideal en mi vida. Es algo que resulta útil siempre y cuando uno tenga la constancia de revisarlo a diario y completarlo a diario. Es lo que tiene este sistema en general, que es súper práctico siempre y cuando uno se tome el tiempo cada día de revisarlo y completarlo para generar también el hábito. De hecho, el mes pasado y este mes también incluí dentro del registro de hábitos el tema de planificar. No uso regla, pero en este caso hay un par de renglones que me quedaron muy chuecos, muy, muy chuecos. El mes pasado yo había hecho el registro de gratitud de otra manera, lo había hecho en una sola página y sin utilizar renglones, digamos, como para ponerlo alrededor del motivo central. Pero no me resultó, así que este mes decidí volver al viejo registro que venía utilizando con un renglón por cada día. Lo que sí cambié fue que le puse florcitas y hojas en lugar de solamente el número. Y por último, el registro semanal, que también lo cambié, lo venía haciendo en celdas, en una página, sigo sosteniendo que es en una página, pero esta vez puse los días ordenados de manera vertical con el espacio al costado. Y así quedaría entonces mi bullet journal para el mes de febrero. Espero que les guste, si tienen alguna consulta o sugerencia, lo pueden dejar en los comentarios, en la cajita de información siempre pongo los materiales que utilizo. Y próximamente voy a estar haciendo un blog, que es lo que prometí al llegar a los 8.000 suscriptores. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias y nos estamos viendo pronto. Que tengan un hermoso día.